Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un pedazo de teléfono que Samsung tiene en el mercado, el Samsung Galaxy S4, un pedazo de teléfono que nos va a dar para un vídeo bastante larguito. Pues este es el Samsung Galaxy S4, muy pero que muy interesante. Pero ahora te voy a enseñar el S3 para que lo veas también, son muy parecidos. Pues este es el Samsung Galaxy S3. Hay diferencias entre ellos, como vemos en la parte trasera, hay diferencias entre ellos, como vemos también hay unas pequeñas diferencias, pero, y en el grosor también hay alguna que otra pequeña diferencia, que es muy pero que muy interesante. Vamos a ponerlos al medio. Pues tiene una pantalla de 5 pulgadas, que la verdad es que está muy pero que muy bien. Es una pantalla AMOLED que está muy pero que muy bien y con unas características de lo más interesantes. Bueno, si pasamos la mano por encima, pues aparece esto. Si hacemos justo esto así, que funciona, de vez en funciona en función de cómo le dé el venazo, pero simplemente hacemos así. Y desde luego, pues lo que podemos ver es, ahora lo vemos ahí, las llamadas perdidas, la hora, la verdad es que está muy pero que muy bien. En la calle le suele costar un poco funcionar, pero la verdad es que está muy pero que muy bien. Bueno, pues como te cuento, te voy a contar ahora, tiene un gran menú, dispone de NFC, 4G, voz HD, cosa que está muy pero que muy bien. Además dispone de 2 GB de memoria RAM y de 16 GB de memoria interna. Bueno, pues la verdad es que tiene un montón de cosas que configurar. Ahí vemos que tiene un montón de cosas. Tiene Android 4.4, tiene NFC, tiene la última tecnología. Tiene también Wi-Fi, los últimos Wi-Fi del mercado. Y una pantalla Full HD AMOLED con una cámara, una pedazo de cámara que la verdad es que está muy bien porque es de 13 megapíxeles. Por lo cual, la verdad es que es muy pero que muy recomendable la pedazo de cámara de este teléfono. En cuanto a batería, te digo que la verdad es que no se queda nada corto. Dispone de soporte multitouch, pantalla Gorilla Glass, interfaz usuario, el típico interfaz de usuario que siempre nos pone Samsung. Un aspecto negativo, pues es que no dispone de radio FM, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay muchas aplicaciones en Android para que pues podamos escuchar la radio y mucho mejor. Lo único malo son los datos. Tiene 16 millones de colores, tiene sensor de temperatura y de humedad. También tiene giroscópico, tiene, la verdad es que tiene un montón de cosas este teléfono. Tiene, como te he dicho, tiene 3G, también te he dicho que tiene LTE, que está muy pero que muy bien. También te puedo contar que tiene Wi-Fi Direct, banda dual también te cuento que tiene. ¿Qué más te puedo contar? Tiene una batería de 2600 amperios, que la verdad es que está muy bien. Unas 7 horas en conversación, aunque en ahorro de energía te puedo decir que la verdad es que aguanta un poquito más el teléfono. ¿Cómo es el teléfono? Es bastante bonito, lo hay en varios colores. En este caso, el que tengo yo es en color blanco. Pero ahora nos vamos a meter a sus características, que está muy pero que muy bien. Pues una de las cosas más originales que hemos visto en el Samsung Galaxy S4 es una cosa muy interesante, que si le pasamos la mano por aquí, va bajando el navegador. Una cosa que está, oye, que está muy pero que muy bien, que es muy recomendable, que si vamos pasando, si tenemos otra página abierta, pues aparecería. En este caso, como solo tengo una, pues solo vemos esta y vemos la página de Play Music, y vemos cómo va, que desde luego les puedo decir que es la leche, vamos, que está chachi piruli fandango fandinga. También te puedo contar que su teclado está muy pero que muy bien y que lo del tiempo de Samsung está muy pero que muy bien también. Por cierto, también te puedo contar que el 4G va súper bien en este teléfono. ¿Qué más te voy a contar? Tiene Android 4.4, aunque próximamente se actualizará a Android L. Tiene un procesador que está muy bien. Es de 1,9 Quad Core. La verdad es que es muy pero que muy recomendable. Por cierto, los vídeos y las fotos son la releche. Ahora te enseño alguna que otra foto que seguro que te gusta cómo las hace, ¿eh? Pues estas son una de las fotos, por ejemplo, que hemos hecho con este Samsung Galaxy S4. La verdad es que está muy pero que muy bien. Como ves, la verdad es que te puedo asegurar, no sé si apreciará mucho con esta cámara, pero la verdad es que las fotos que hace son la releche. Yo desde luego no he visto muchos teléfonos que hagan estas fotos como las hace este teléfono, que las hace muy pero que muy bien.
Con los juegos funciona muy pero que muy bien con su procesador de 4 núcleos de 1,9 y con sus 2 GB de RAM funciona muy pero que muy bien. La verdad es que es un teléfono que va de maravilla, tiene unas grandes características y es que a este teléfono le damos un 10 porque es el mejor teléfono. Mejor incluso que el Samsung Galaxy S5, que no aportó muchas novedades. Aquí vemos la cámara frontal, aquí la vemos, aquí tiene para introducir, bueno, la tarjeta se introduce detrás, la batería es extraíble, por lo cual está muy pero que muy bien, que es algo que siempre me gusta mucho. Y bueno, pues la capa de personalización de Samsung está muy bien, a ver si algún día se puede personalizar como uno quiera. Total, que te recomiendo este móvil, unos 349 euros, que los vale y que merece mucho la pena que te compres este teléfono, porque te aseguro que es la pera limonera. ¡Hasta luego!